Vamos a conversar de inmediato con Julio Fulcar. Él es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y vocero de la bancada de esa organización en la Cámara de Diputados, amigo de la causa, de la casa y también de la causa de este pueblo. Don Julio, un placer. El placer es mío. Mire, ayer se reunieron los senadores y una serie de dirigentes del PRM con Abinader, estuvieron discutiendo la agenda legislativa, aunque la gente dice que de seguro le echan un vistazo, aunque sea por arribita, a la presidencia del Senado. Hay que hacer cambio el 16. Dicen que se van a reunir próximamente con los diputados con una temática similar. ¿Usted se queda como vocero y Pacheco como presidente? ¿Cuál es el sondeo? Mira, esa reunión de ayer forma parte de la agenda rutinaria que el partido está llevando en ese proceso de dinamización de sus estructuras y de cohesión en la relación partido-gobierno-poder legislativo. En el día de ayer fue un seminario para justamente orientar el trabajo legislativo y de alguna manera cohesionarlo con la visión que tiene el Ejecutivo frente a este proceso, esta ola de reforma que se están llevando a cabo. Próximamente vendrá entonces el proceso con los diputados, tal y como se anunció, ya había sido acordado por la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, y con relación al tema de la vocería, de la presidencia, es un tema que está por definir. Ayer no se trató nada referido a ese tema ni para el Senado, ni se ha tratado tampoco formalmente para la Cámara de Diputados. Pero, sí te adelanto que nosotros no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Vamos a lograr consensuar, porque al fin y al cabo nuestro propósito fundamental no es quien personalmente esté al frente de la cosa, tanto en la Cámara como en el Senado, en la vocería, sino que las ideas en las que creemos puedan estar bien representadas. Eso suena bonito, pero en la práctica es otra cosa. Sí. Yo recuerdo que Eduardo Estrella llegó ahí porque Abinader dijo, es usted, y le dijo a los otros, no voy a mencionar el nombre, esperen su chance. Tú sabes que Luis Abinader es el líder, no solo el presidente de la República, es el líder del Partido Revolucionario Moderno, y de alguna manera él influye, orienta lo que debe ser la política. El Congreso de la República es el principal poder del Estado, el primer poder, y entonces debe manejarse con mucha cautela. Y él entendió que Eduardo Estrella en su momento podía hacer una buena gestión. Hay otros, tantos en el Senado, que pueden hacer también una buena gestión, pero entendió que Eduardo Estrella podía hacerlo bien y lo ha hecho bien hasta ahora. Y así está ocurriendo también en la Cámara de Diputados, de tal manera que nosotros no vamos a tener ningún inconveniente con eso, aunque hay aspiraciones, es normal, y es la democracia, pero esas aspiraciones están supeditadas a que el partido y el gobierno decidamos lo mejor entre todos. Qué bueno que usted habla de consenso, cuando usted dice que no importa quién sea la persona que esté en la vocería, que esté en la presidencia, en este caso de la Cámara de Diputados y del Senado, siempre y cuando sea una persona que lo haga bien. ¿Se refiere usted a miembros del PRM, que es la primera mayoría, o podría ser de otros partidos? No me estoy refiriendo al PRM, lógicamente. Entonces el consenso. Por eso no es hablé tanto de las ideas. Recuerde que es una palabra, de las ideas. Se oye tan bonito. Que lo importante es que las ideas en las que uno cree estén bien representadas. Y lógicamente el PRM tiene mayoría en este momento en ambas cámaras, y como ha sido habitual, decide la primera mayoría. Le corresponde presidir tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Después de esta reunión que ha tenido el presidente de la República con un grupo de senadores, ¿cuándo está previsto que se reúnan con los representantes de la Cámara de Diputados del PRM? Y la segunda pregunta que quiero hacerle de una vez es, ¿cuándo la dirigencia del PRM va a discutir el caso de la narcopolítica insertada en su partido? Mira, la reunión con el bloque del PRM será en los próximos días. Ya en el día de ayer se le comunicó al grupo que manejamos internamente dentro de la Cámara de Diputados, al grupo de diputados del PRM, que en los próximos días, yo pienso que en los próximos 10 o 15 días estaremos produciendo esa reunión. Y con relación al segundo tema, yo no creo que haya narcopolítica en el Congreso de la República. El hecho de que una persona pueda ser involucrado o no en una acción ilegal, dañina, incorrecta, como es el tema del narcotráfico, no significa que en el Congreso haya narcopolítica. El Congreso es como es la sociedad.
en la sociedad hay de todo, también en el Congreso también eso ocurre, porque somos ciudadanos y ciudadanas dominicanos los que estamos habitando. Pero no es eso minimizar el impacto de una información de esa índole. Un diputado de la República Dominicana acusado por narcotráfico y no por poca cosa en Estados Unidos. La pregunta es si lo va a analizar la alta dirigencia del PRM. ¿Qué es lo que se está haciendo mal para que eso siga ocurriendo? Claro, mira, lo primero que en cada momento ha decidido la dirección del PRM, cuando alguien se ve involucrado en un elemento de esa naturaleza o parecida, es que lo somete al fiscal nacional del partido y al Consejo de Disciplina para tomar decisiones. Y hizo lo propio con este caso cuando ocurrió. Lo segundo es que evidentemente que algunos hechos que han venido ocurriendo obliga a que a futuro, no solo el PRM, sino el sistema de partido político y la propia Junta Central Electoral, el propio Congreso, en la reforma que habrá de producirse en su momento, tanto la ley electoral como la ley de organizaciones y partidos políticos, tendrá que legislar muy fuertemente en ese sentido para procurar perfilar que las candidaturas que se cojan no vayan a correr el riesgo de verse envuelta en situaciones que de alguna manera son deslenables. No le voy a preguntar del código y las tres causales y por qué el programa dice una cosa y se ha dejado en libertad a los legisladores, sino el destino del código. Parece que está caminando, y si ya es consenso una ley especial para la interrupción del embarazo o un referéndum como plantea el presidente de la República. Mira, para mañana está en agenda el tema del Código Penal. Ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados en primera lectura. No quisimos declararlo de urgencia para aprobarlo en dos lecturas porque es un proyecto que hay que manejar con mucha delicadeza. Y había muchas observaciones que se habían planteado, entonces decidimos devolverlo a comisión para que en el marco de la comisión se pudieran ver cada una de esas observaciones que se habían hecho. Mañana vamos a conocerlo en segunda lectura y yo tengo la expectativa de que en esta semana vamos a estar aprobándolo en segunda lectura. En el marco de ese proyecto se ha establecido una sola condicionante, la decisión de permitir la interrupción del embarazo cuando hay una situación que atenta contra la vida de la madre. No así las otras dos causales, porque evidentemente que no hacen consenso en el marco del Congreso de la República y los partidos se vieron precisados a dejar a la gente un poco en libertad para que definiera según su convicción, su conciencia. Señor Fulcar, ayer escuchaba yo a un diputado de ustedes, del PRM, a Aníbal Díaz, que es parte del staff de este canal, de CBN, hablar de la competencia desigual en materia económica, inclusive dentro de los mismos partidos. No solamente con miras a unas próximas elecciones, sino con miras a las elecciones internas del partido. Y decía él y otra persona con la que hablaba que hay una desigualdad interna dentro de los partidos políticos. Y un ejemplo de eso es ver la cantidad de dueños de banca de apuesta o riferos que hay dentro del Congreso. El Partido Revolucionario Moderno, para estas próximas elecciones, ahora se habla de elecciones internas, lo interno del Congreso, pero dentro de muy poco tiempo vamos a estar hablando de otras elecciones. ¿No se va a hacer algún tipo de reflexión para tratar de elegir entre todos los aspirantes las mejores propuestas? Hemos tenido ahí, ustedes saben, personas con cierto nivel de descrédito, temas, personas vinculadas al narcotráfico, vinculados a las bancas de apuestas. ¿Hay algún tipo de plan dentro de su partido para tratar de elegir figuras que sean un poco más ejemplares? Mira, yo aspiro, y esto es una convicción muy personal, a que llegue un momento en que en la República Dominicana se elijan internamente a los aspirantes a posiciones electivas, como ya hacia afuera en las candidaturas formales, a las personas a partir de su perfil, no a partir de los recursos que puedan obtener, porque entonces no se está eligiendo el perfil, no se está eligiendo la capacidad, no se está eligiendo la conducta, el comportamiento de la gente, sino que se están eligiendo los recursos. Y en esto tiene que jugar un papel fundamental la Junta Central Electoral. Ocurre que la ley orienta, ordena a la Junta a normar, a regular la inversión de recursos que debe invertir cada candidato en los diferentes niveles, tanto municipales como congresuales y presidenciales. Sin embargo, eso no se controló. Y tiene que haber una normativa ahora en una
posible reforma, una normativa mucho más rígida, pero sobre todo una decisión por parte del Pleno de la Junta Central Electoral de ser más rígido. Y en lo que concierne a los partidos, también ser más estricto en el cumplimiento de las orientaciones que en ese sentido traza la Junta Central Electoral. Evidentemente que tenemos que seguir adecentando la política en la República Dominicana. Hay que seguir impulsando la idea de que mucha gente que no teniendo recursos tiene un gran potencial, tiene un talento, tiene un excelente perfil para ser diputado, senador, regidor o alcalde, pero lamentablemente en este momento si no tiene recursos no tiene posibilidad de llegar. Esa es la realidad. Diputado, ¿qué decir con relación al proyecto de ley que ha sido presentado ante la Cámara Alta y que busca unificar los sistemas de inteligencia del país, la dirección de investigación en ese sentido? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde la bancada de los diputados del PRM? Mira, el proyecto ha sido introducido por el Senado de la República. La Cámara no lo ha recibido oficialmente. Nosotros lo hemos recibido de manera oficiosa para irlo analizando y conociendo. Sí. Sin embargo, no hemos producido una discusión a fondo del proyecto y todavía no hemos definido una postura oficial. En su momento, cuando el proyecto sea conocido en el Senado de la República, ya sea que lo conozca de manera individual o que se proponga la creación de una comisión bicameral que nos corresponda analizarlo, entonces ya el bloque emitirá su posición oficial frente al tema. Pero lógicamente que vamos a impulsar la aprobación de esa pieza con los cambios que sean necesarios introducirle dentro del Congreso de la República. Bueno, gracias, diputado. Una última cosita breve. De los 57 millones que se repartieron para las madres, ¿cuánto le tocan a usted? De los 57 millones que se repartieron para las madres. Dicen las malas lenguas. No dinero efectivo. No fue en efectivo. El Congreso de la República otorgó un aporte en bonos a los diputados para que pudieran realizar sus actividades que realizan normalmente, habitualmente, con motivo del Día de la Madre, y yo recibí lo que recibieron todos los diputados. Fue equitativo. Yo no tengo absolutamente, en mi condición de vocero de la Cámara de Diputados, absolutamente ningún privilegio. Primero, porque no es norma en la Cámara, y segundo, porque no acepto privilegios adicionales. El cuestionamiento es que porque hay que darle, si ustedes tienen buenos salarios, su viático, porque hay que darle esas adiciones. Pero ese es un incentivo. Tú sabes que para el Día de las Madres y para otros momentos los diputados hacemos importantes inversiones para llegar a la sociedad, llegar a la población. Y yo no veo que sea nada que dañe que usted llegue donde una madre y le pueda donar una lavadora, que le pueda regalar un estufa, que pueda celebrar, hacer un acto de reconocimiento a mujeres que provenientes de diferentes estratos sociales de la sociedad, nadie nunca las reconoce. Me voy a poner de acuerdo con usted. Ahí viene julio, el Día de los Padres. Tú sabes que nosotros somos los grandes excluidos. No hay bombo para los padres. Gracias, Julio Fulcar, vocero del PRM en la Cámara de Diputados. Un placer tenerle por aquí. El placer es nuestro.